Yo soy Filiberto Guzmán, soy secretario del Patronato Pro Reconstrucción de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Los recursos están manejando para la impermeabilización, que era lo primordial. A hoy en la actualidad ya se impermeabilizó, ya quedó bien, las cuentas están claras, hay notas, hay facturas de todo lo que se ha realizado, la mano de obra de la persona que realizó el trabajo, tanto que la persona que nos realizó el trabajo nos garantizó por un año el trabajo que hizo. Para cualquier situación que llegase a haber, ya sea que llegara a haber otra filtración de agua, él se haría cargo, sin ningún costo, de venir a arreglar. ¿Qué tiempo tiene que iniciaron con esos trabajos o que también desde luego tomaron la iniciativa? Fue el 25 de junio. O el 30 más o menos. El 30 más o menos. Llevamos un mes en este cargo. Y en un mes se están dando cuenta lo que se ha hecho. Lo que no se hizo en 33 años se está realizando en un mes. ¿Cuáles eran los principales desperfectos aparte de la humedad? Pues la caída del plafón interno, en la cual nos deterioró el sistema eléctrico, y que pues eso es una prioridad porque se ve en las tardes, noches, se ve un poco oscura la capilla. Y pues a eso es a lo que, pues sí, nos entró la inquietud, no tan solo de nosotros, sino de varias personas, el empezar a trabajar para remodelar, para rehacer la capilla. O sea, darle su mantenimiento que necesitaba. ¿Los recursos dónde provienen o cómo se obtienen? Los recursos se obtienen gracias a las personas altruistas que nos han ayudado demasiado. Muchas personas que pues no esperábamos su cooperación, al ver el trabajo dicen, no, sí, cómo no, sí los ayudamos. Personas de aquí de la unidad y de la unidad Ramecilla, de la unidad de la colonia industrial, nos han apoyado, con poco, pero nos han apoyado. Hemos tenido su respaldo económico, no como quisiera uno, pero sí, con lo poco que ellos pueden dar, es bien recibido y lo están viendo. El trabajo está realizado. Sí. Ahorita vamos con la segunda etapa, que es el escarpeado del techo, el escarpeado, el meterle tirol y pintar. Eso es la segunda etapa. Y pues esperamos contar con su valiosa cooperación para poder seguir adelante. ¿Realizarán otras actividades para recaudar recursos de forma permanente? Se están realizando esas actividades porque hay un grupo de señoras que están vendiendo antojitos en la entrada los domingos, aquí en la entrada de la iglesia. Esa es otra parte también, por parte de personas, de señoras, que también nos están apoyando en ese aspecto. Sin ningún, pues ahora sí digo, sin decir que, pues yo porque lo hago, no, es parte de ella, le sale del corazón, vamos. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera puntualizar? Pues nada más, simple y sencillamente, que no nos dejen de la mano, que nos apoyen, que nos sigan apoyando, y nosotros les seguiremos entregando cuentas de todo lo que se va realizando, y pues para que estén satisfechos y sigamos contando con su valiosa cooperación. Buenos días, yo me llamo Jaime Fernández y soy el presidente del comité o patronato, como le gusten llamar. Estamos realizando las actividades de reparación de la capilla, pues son bastantes. Antes que nada, quisiéramos agradecer a todas las personas que han depositado en nosotros su confianza, aún de las que no aquí nos han acompañado a misa, pero mucho les agradecemos porque han confiado en nosotros, porque saben el tipo de personas que somos, y gracias por depositar en nosotros su confianza. Como dijo hace un rato el señor Filiberto, acaba de decir, pues empezamos con la actividad ya del impermeabilizado del techo, y afortunadamente ya no tenemos goteras, ahorita vamos con la parte de adentro, y pues esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes, a su buen corazón, para llevar adelante esta obra. Pues
hasta el momento, con ese apoyo, empezamos con la donación de los eventos de la Santa Cruz el mes de junio, y con eso empezamos los trabajos, y de ahí con la donación de los vecinos, con eso pudimos terminar, gracias a Dios. Y pues esperamos seguir trabajando a sacar adelante todo esto. Y pues no nos queda más que agradecerle la confianza, y queremos, o les pedimos, seguir contando con el apoyo para seguir con todo lo que le hace falta a la capilla. Muchísimas gracias por su atención, y bonito día, bonita tarde.